A un nuevo capítulo. 1, 2, 3 y 1. Estamos grabando. Tenemos a un gran invitado. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a los que llegaron hasta el final. Vámonos a un break y volvemos. ¡Salud! Estamos grabando, estamos al aire. Bienvenido a un nuevo capítulo en Salada La Chilena. Aquí con mi compañero Pablo Armstrong al lado. Hoy, el día de hoy, tenemos a mi polola María José Sáez, que nos viene a acompañar aquí para hablar también de lo que solemos hablar en los capítulos anteriores, un poco de cine, música, y vamos a ir derivando también en otros temas ahí que hemos conversado. Así que bueno, ¿qué tal? Pues, ¿cómo estáis? Bienvenida. Bienvenida. Estáis estrenando el nuevo set. Sí, pues bueno, sí, eso. Sí, estaba acá en el set, se pasó, está demasiado, demasiado. Eres la primera invitada que viene, así que decirles que tenemos un nuevo set, desde ahora los capítulos no, van a ser aquí. Muy lindo, muy lindo. Se pasó. Me alegro que te guste, me alegro que te guste. ¿Qué tal? Pues, cuéntame. Partamos hablando, ¿qué queréis partir hablando? ¿Película? Ya, eso, démosle. Ya, pues, partamos, no sé, pues, por ahora alguna... Ahora que se vienen los Oscars. Claro, pues, hablemos un ratito de películas. No sé, pues, ¿qué te gusta? Partamos por eso. ¿Alguna franquicia, por ejemplo, que te guste? Algo, no sé. Un Rápido y Furioso. No, pero algo que podamos hablar acá. Harry Potter me gusta. Fast and Furious. Harry Potter. Están todas en... Ahora se pueden ver en HBO Max. Están todas. Y la primera y la segunda están con escenas agregadas. Eso tiene, o sea, sí, como edición extendida. ¿Verdad? Y sí, están muy buenas. Con escenas nuevas. Sí. Sí, eso me he fijado. No las he visto, pero parece que tienen material adicional. De hecho, no duran si... como media hora más cada una. Son largas. Harto más. Es harto. Yo vi la dos. ¿Y tú las viste? Sí, las vi. ¿Y qué está cambia? La primera y la... Bueno, en verdad no es como... algo muy brígido, pero son escenas como... No se me ocurren ahora, pero... Yo la que me acuerdo... Pero se llama el aire que tengo que tener. Sí, volle. Pero sí, la primera y la segunda tienen esa como edición extendida, en HBO. Pero hay alguna escena que tú digas como... Wow, oh, verdad, esto es nuevo, esto sí o sí no estaba antes. Oh. No, o sea, como que todo lo que eliminaron en verdad era extra. Son diálogos extendidos, era puro relleno. Sí, pero era relleno. Bueno, o sea, la gente que le gusta Harry Potter le va a gustar sí o sí. Yo me acuerdo que yo la vi hace poco, la 2. Extendía y hubo una escena que puta, no me puedo acordar cuál. ¿La viste por HBO Max? Por HBO Max, que es dije bueno, como, HBO Max. ¿Cómo lo dejaron afuera? Igual era como importante porque era. Era algo con Harry que. ¿En la 2? Ay, no, yo no me acuerdo de ninguna escena que yo haya dicho como, uy, cómo la dejaron afuera, como que era importante, ¿no? Siento que todas las que dejaron afuera eran puro relleno. Sí, todas eran, porque ponte tú, hay una escena como de Neil Longbottom. Como que la habían hecho como un hechizo en los pies y que se entraba saltando al comedor, al gran comedor. ¿Cómo sí, al gran comedor. Y como que le habían hecho un hechizo, así como algo, un piola bullying, y era como una talla, y igual se cae. Yeah. Pero no más que eso. Y habían otras escenas también. Había una como unos huevos, ¿te acordáis? Como que la mamá de... ¿En cuál? ¿En la 1 o en la 2? Creo que en la primera. La mamá de... ¿Cómo se llama? De el de Dudley, el niño. Ah, la como Petunia. La Petunia, como que rompía unos huevos... Y como que se volvían a ¿verdad? En la casa de los Dudley. Algo así. ¿Ah, sí? De eso no me acuerdo. Tengo idea. Esa era buena. Te esa explican era buena. Por qué Harry está con ropa ancha. Pues. Ah, sí, pues, ¿verdad? ¿Por qué Harry está con ropa ancha? O sea, porque la ropa le queda gigante. Él dice como... ¿Eso no será de Vernon? Es la ropa del primo. Sí. Que recicla, ¿cachai? Ah, me imagino. Bueno, igual sí, pues, pero se ahí, puede deducir. Ahí lo muestran y el buen como que tiñe las... Claro, estaba como tiñendo las ropas para darles como color más como nuevo, claro, por así decirlo. Más por... Y en una le pregunta a la mamá como, oye, pero esta ropa no me va a quedar bien, onda, no voy a poder ir al colegio, no sé cómo se llama, sí, el colegio, como... Dice como, no, tú no vas a ir para allá. Es muy triste la historia de Harry Potter. Sí, es triste. Comprende que no existe la magia. ¿Cuál es su favorita de Harry Potter? Quédate con una. Mi favorita... Buena pregunta. Son varias además. Son varias además. Ay, es que existe el factor nostalgia, por ejemplo, en el cual uno puede decir la primera, porque la primera es la primera, están más chicos. Yo pero creo también que mira, el factor calidad. Hay tres entre las que estoy, que son las últimas tres. La Orden del Fénix, el Príncipe Mestizo y las Reliquias de la Muerte. Entre pero esas parte 1 y parte 2. Eso mismo. Las primeras son buenísimas, pero las últimas ojo, también. Que las 7 se dividen dos sí, partes. Sí, por eso. Quédate con una de las partes. Yo creo que la Orden del Fénix o el Príncipe Mestizo. ¿Cómo? Yo creo que la orden es muy buena. A mí me gusta buena. El prisionero Azkaban. Sí, también es muy buena una esa. Joya. ¿Cacha que una joya. Hace poco hicimos esta pregunta a unos primos yeah. y tengo anotado mi ranking. Yeah. ¿Cuál es tu ranking? Se los voy a mostrar. Por favor. Que esto lo tengo pensado hace tiempo. Uh-huh. Lo he ido acomodando también, pero a ver qué opinan. Los tengo... De la peor a la mejor. Ah, ya. De la peor a la mejor. A ver. Sí. Obviamente,
La peor no es la peor, obvio, pero... Partiendo de la base. Como la que menos son todas gusta. Buenas, claro. Son todas, están todas sobre promedio, obviamente, claro. Obviamente. Sí, base. Sí, eso. Sí. O sea, aclaremos, se entiende, eso. Claro. Claro, la peor ninguna, no, ninguna es mala, la peor no es por mala, donde lo veáis. Eso, la peor no es mala. Eso. Pero mira, la que tengo en el peor puesto, que es... No sé si es la peor, pero personalmente me ha hostigado mucho y es una que prendo la tele y está esa. La cuarta. La quinta. La quinta. La quinta. Esa es la orden del Fénix, ¿no? Sí. A mí me tiene más fatigada la cuarta. A mí la cuarta se da mucho. Iba a decir más. Lo mismo. Iba a decir lo mismo. La cuarta. La del torneo de los tres magos. Me gustaba, pero no, pero se llama como Harry Potter y el Cáliz de Fuego. El Cáliz de Fuego. El torneo de los tres magos. Harry Potter y el torneo de los tres magos. Igual hubiera sido un buen nombre. Sí, suena bien, güey. Suena muy bien. Pero sí, yo creo que la cuarta es la que más se ha dado en la tele. Sí, ¿o no? Y a mí me pasa lo mismo con La Cámara Secreta, que tampoco, o sea, me gusta, pero de todas. ¿La dos? Sí, de todas es la que menos me gusta. La que Harry habla así, como con la voz más gastada. Algo le pasó como al. Saya 7. Bueno, en español latino. Sí, o sí se ven en español, ¿o no? Sí, eso tiene que decir, obvio. Sí, o sea, no las podéis ver en inglés. Sí, sí. Harry Potter es de la. Harry Potter se ve en español, sí. Pero caché que las últimas no. No, yo todas en eso español. Me pasa. La última. Sí, la última no me molestaría verla. Las últimas dos partes, yo las fui al cine en inglés subtitulado. Verla en inglés. Yo, porque yo me acuerdo, las últimas dos partes, la que ya está grande, weón, las vi subtituladas. En inglés subtitulado en el cine. Entonces, como que ahí me quedé con una voz. Me quedé con la voz en inglés de Daniel Radcliffe. Claro. Como. Pero las primeras sí, son absolutamente en español. Absolutamente en español. Bueno, sigue con el orden. Ah, sí, pues, y bueno, ya. Y esa es la 5, la más abajo, la peorcita. Ay, pero... caché que esa es de mis Brigio, favoritas. Sí, y, para mí también es de las muy mejores. Buena, la pone como muy, muy buena. Buena. Sí, es sí. Que es muy buena, man. Es que no sé, como que. Es buena, arda. La he visto demasiadas veces. Caché que a mí me pasó que yo, en verdad, fan de Harry Potter. Y leí, pero duro a la película. En verdad la vi demasiado, todas. Me la repetía, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y te juro que de repente dije, no puedo seguir haciendo esto, no puedo. Y en verdad estuve como 2 años sin verla. Porque qué, pero... Eres fanática. Sí, sí, fan. Real. ¿Y onda, los libros? No, caché que me leí 2 o 3. ¿En serio? Sí, los tengo pero que leer. Pero parece que hay harta más info del sí, mundo. Mucho como, más. Hay más exploración, sí. Indagación en el mundo. Pero mágico. A mí me pasó eso que me chateó como un poco. ¿No? Después de un tiempo es que en verdad como que lo exploté. Satura, po, como cualquier cosa. Sobrecarga de materiales. Absolutamente, sí. Absolutamente. Bueno, ¿con cuál viene, estimado? Ya. Y después viene la siguiente que esto, ahora que lo estoy revisando ahora, puta, podría darle una vuelta. Esto yo lo voy moldando harto. Sí, pero... varía. Después la 7 parte 1. Ya, pero sí, es que es más lenta. Es muy lenta, sí, es lenta, ¿no? Es más lenta, pero hay una parte bizarra en que Harry está como una carpa. ¿Cacha que esa es la que menos he visto? Hay una parte como que yo dije, esta va a estar dando un giro raro cuando están en la carpa como con Hermione. Ah, como que viajan de Londres pero y de repente ya están como carpa. Estresados, como que se empiezan a rayar. Como... Sí, la empiezan a friquear. O no, que sí. Se jodean. Sí, y como que están todos friqueándolo un poco, como... Sí, es bizarra. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por caché qué Harry la he visto, esa es la que menos he visto. Es muy bizarra esa, en verdad. ¿Por qué Harry cambia de actitud ahí? Como... Es que están buscando que... como los horrores. Pero según yo estaba como poseído. Pues. No, y además como... es como justo un momento en el que están como colapsados. Así anda como sí, ya ¿no? Han buscado tanto y están cansados. Ron se fue y es como... Ah, verdad, Ron no está. Ron se fue, verdad. Ron le baja la weá por... ¿Te acordás como que los atacan cuando están como viajando? Como pero que Ron algo les tenía pasa. Algo, Ron tenía algo. El horror. Ah, por eso lo hacía ponerse más violento. El... Claro. Sí, pues por algo estaban raros. Sí, me acuerdo. Por algo habían cambiado, ¿cachai? Sí. Sí, algo había pasado que los tenía como cambiado la personalidad como sí, estaban raros, estaban sí. Raros. Pero a pesar de que es lenta, se explican muchas cosas. Sí, se explican muchas. Es que claro, es más, no, es más explicativa que acción, claro. Como esperáis ver de Harry Potter, ¿no? Claro, es más caminata. Es más caminata y diálogo, van estas casas. Y como que los personajes están más grandes, entonces como que exploran claro. Otra fase. Claro. Pero sí, es buena. Bueno, son todas buenas en verdad. Claro, como no. Que después. Por eso, partiendo de la base que son top buenas. Absolutamente. Después puse la 1. ¿Ya? La 1 sí. Es buena. La 1 es buenísima. No tenemos el mismo top. Caché que las primeras 3 películas, onda, me sé todos los diálogos, te juro, onda. No, la 1 es buena. Ah, yo también en su minuto me sé. La 1 me la sabía. Yo igual, te la puedo recitar, onda, en verdad me las entero. ¿Cuál será la mejor para ti? Yo ya sé cuál es la mejor para mí, pero tengo. No sé cuál es para abajo, pero sé solo cuál es la que más me gusta. Pero te la voy a decir después. Continúo. Por favor. La 6. Puta, weón. No, esa es de mis favoritas también. De hecho,
Es que vamos a parar el capítulo acá, lo vamos a dejar hasta acá. No, gracias, no, Pablo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está ahí despedido. La del misterio del príncipe. Es más buena, es muy buena. Es buenísima. A mí me encanta esa. Esa es la que me gusta. Buenísima, yo creo que a mí también. Esa era el top 1. Yo creo que a mí también. Para mí también. Tiene una música espectacular. Ah, no, sí, para mí también. Sí, ahora sí, ahora sí, para mí también. No, pero a mí me encanta porque además tiene una cuota como de humor. Es como que, sí, cuando pero es como dice nostálgica, como... es como más melancólica, es como... No, la música es buena. Es rara la sí, sexta. Es una música completamente distinta. Es muy buena, sí. Es como, otra boleita, es como otra boleita de las sí, otras Harry Potter, es muy distinta. Nicholas Hoover, es muy buena, más que es como más, es como, de hecho es como... para mí la sexta más un poco es, sí, es tal cual, es como el mi ronron, es como el, claro, pero es como no es ese romance bobo, sino que es como denso, es sí, como el que agota el contexto, claro, el contexto de Hogwarts y el mundo mágico es como un pretexto para una película como más tirado para el romance, en este caso como es una faceta en que están pasando muy extraña, como claro. Me gusta caleta. ¿Cuál es la que está Harry con Voldemort y viajan y bueno, tiene que tomarse todo el rato algo y empiezan a llegar unos zombies? Esa es muy buena. Como al final quedan con sí, Dumbledore y dicen, como tenéis que tomar sí o sí y bueno, como que estaba para la cagada y sí, se no puede parar. Tenéis que dar a es Dumbledore. Es muy buena, ¿no? La cagó que es muy buena esa película. Esa es buena. Yo creo que esa es mi favorita. Sí, yo también creo de que verdad, es como juntando todas las cosas como... No, es buenísima, es favorita, sí, buenísima. Sí. La música, la fotografía. La fotografía, tío. Todo, es, sí, muy, es muy gris, es muy gris. Hay un tema... La corrección de color. Que especial para la escena de Opugno, que el hechizo... Sí, no me acuerdo que hacía ese hechizo, que era como los pajaritos. Sí, 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 sí. Como que los como... Sí, los atacaba. Como que, claro, que Hermione hacía ese hechizo contra Ron, no sé. Y ahí hay una canción que es especial para ese hechizo, para esa escena nada más, y es más buena. Linda que la chucha. Sí, ¿no? Bueno, y cuando el Harry le da un beso a Ginny, la hermana de Ron. Ah, bueno, sí, Hermione le dijo como, he visto como la miras. Sí. Y Harry queda como... Oh. Oh, y ahí hay una escena muy divertida cuando el profesor Slughorn se llama. Sí. Invita como a comer a todos los ah, magos. Como sí, a los especiales. Y se levanta el Harry. Y el trajín y bueno, se para y queda terrible. Queda como un imbécil. École. Esta. ¿Esa es la canción de Pugno? No. No, esa película es la mejor. Esa es la mejor para mí. Sí, sí o sí. Este es un temazo. Sí, pues todo Pugno, pues. Ah, sí, es la misma. Sí. Este es un temazo. Esto te lo mostré hace 1000 años, ¿te acordás? Sí, y tú me dijiste una batería pesa. No, te dije, te poníamos chicos. Y dije, cacha la guitarra. Y tú me dices, arpa, weonao. ¿La dura? ¿Y era una arpa al final? No sé, parece, no sé. Que me hizo amigo. Oh. No, además que es una. No me acuerdo. Ya, pero eso. Pero sí, bueno, es buena la 6. Es buenísima, no, para mí es mi calor, favorita. ¿No? Sí, sí, igual. Sí, un poco. Y además el misterio, bueno, el misterio del príncipe. Sí, pues. No, es muy buena la trama, es muy que buena. Era Hagrid, muy bueno. Que no sí, te ha hecho nada. Era Ron. Era Ron. Y te explican igual como los inicios de Voldemort también. Sí, cuando estaba como en el... ¿Cómo se llamaba? Como en el... En esta casa como de niños como huérfanos. Sí, pues en el orfanato. Eso, el orfanato. Es triste. Es triste. Y cuando llega Dumbledore y le dice como... ¿Sabía que iba a tener como al mago sí, más poderoso como lo sabía? No. Es bueno. Ahí Dumbledore es un grigio. Dumbledore es bacán también. Y bueno, y ahí le explican cómo supo el tema de los Horrocrux. Sí, po. ¿Qué más? ¿Te acordás cuando como que altera el recuerdo? ¿Verdad? Oh, esa parte es muy buena, es muy buena. Cuando le da el recuerdo y después como que va de nuevo a... Sí, ¿verdad? Como a pedirle ese recuerdo. Y usa la poción que se ganó como en la clase, ¿te acordáis? No, esa película es mi favorita, sí o sí. Es la mejor. Es muy buena, muy buena. ¿Cómo es J.K. Rowling tuvo... tantas ideas para mantener ¿cómo una... ¿Cómo se le pudo ocurrir todo? O sea, de partida crear un mundo gigantesco y sostener esa historia en 7 libros y cuál más entretenido que el otro. O sea, sí, yo me tengo que leer los libros porque me leí los 3 primeros. ¿Te has leído alguno? Los 3 primeros. Y cacha que... O los 2 primeros. Creo que... No sé, los 2. Son iguales a las películas. Eso mismo. Iguales, iguales. Hay como 2 personajes que de hecho lo muestran en la... En las escenas eliminadas, que es como un... Como un... Uno de estos como fantasmas que salen, pero... Como que no tiene mucha importancia. Y nada más, onda. Sí, en verdad es igual a la película. Igual. Fantasma... Prefiero ser Nicolás, si no te importa. Esto es lo que había leído.
como curiosidad, que J.K. Rowling pasó 5 años definiendo las reglas claras de los personajes como de las cosas que podían hacer en este mundo mágico, como solo claro. contextualmente. Y después, a raíz de eso, cuando ya tenía como los canon de las reglas establecidas, fue que empezó a escribir la historia. No, así. Pero una genia J.K. Rowling. Pero igual, ¿qué opináis de las últimas declaraciones que ha hecho? ¿Te acordás que hizo unas declaraciones medias feas también, medias transfóbicas? Sí, caché que no estoy muy informal al respecto. Bueno, ahora, mira, J.K. Rowling ahora no es tan querida, porque se ha mandado comentarios como... Como que cachó algo, pero no... Medio transfóbico, sí. Racista, sí, pues bien, se fue para esa onda. Incluso, como que Ron salió un poco, el actor, se llama Rupert Green. Salió como a defenderla un poco, pero como ahí nomás, pero que igual como que no compartía los dichos de ella, una cosa así. Después recordemos que ella escribió la secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo, que fue un desastre. Esas películas son pésimas. Que fue un desastre. No las y además que habla muy mal de ella, son porque ella dicen que... Ay, no sabía que ella había escrito... Son pésimas, y para escribir la historia... bueno, ahí empezó a cagarla, porque empezó a hacer cosas más inclusivas, entonces como hizo como Dumbledore que fuera gay... ¿Dumbledore era gay? Sí, pues gay. ¿En serio? No, muy lo reggae. Brillo. ¿Según quién? ¿Cuándo? En la película sale, pues sí, pues. Pero entonces, la animal es fantástico. Sí, ¿no? Pero Dumbledore joven es gay, obvio. Y dicen que ella como que en el fondo... ¿Sí, no? Ella... escribió como el guión de Animales Fantásticos en nada de rato, como que no ¿de se la lo película? Sí, como que no se lo tomó en la historia, como que no se lo tomó en serio, como dice que lo hizo mucho más a la rápida. Yo vi una, creo que son 3, ¿o no? Son 2 y la 3 se canceló. Ay, yo vi una de las Animales Fantásticos y me cargó, en verdad la encontré pésima. Yo la verdad es que no he visto ninguna de las dos. No las veáis, no. Pero sé que Johnny Depp era sí. Grindelwald en la primera. Sí. Con el tema de la demanda, pasó a ser Matt Mikkelsen, Grindelwald de la segunda entrega. Cambiaron a Johnny Depp. Ah, verdad. Johnny Depp salió. Salió voluntariamente, pero salió. Y son puros personajes nuevos, salvo que... Sí, sí, es antes, Dumbledore joven. El actor Jude Law hace de Dumbledore joven. Y está el actor, el principal, que él... Hizo... ¿Cómo se llama? El de la chica danesa. Y el de la teoría del todo. Sí. Pucha, no sé cómo se llama. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne, que ganó el Oscar. Y a veces Los Miserables también. Canta de panas, canta increíble. Si no, creo que la culpa sea el casting. Piensa que en la primera película tenía Eddie Redmayne, Johnny Depp. Claro. ¿Quién más actúa en Animales Fantásticos? Oscar Isaac no actúa en Animales Fantásticos. El de... Ex Machina. El que vimos la otra vez, no sé, en verdad yo no me acuerdo de la película. Entró la duda. Pero me acuerdo que la vi y no me gustó. Jude Law. Y son varias, ¿o no? Son dos. Ay, pensé que eran más. Son 2 y la 3 se canceló. Porque le fue pésimo. ¿Y alcanzaron a grabar la tercera o no? No, si eso no se hace tanto como lo que hizo Avatar, no. Generalmente esperan a cómo le va y dan luz verde para la siguiente. Es muy raro que una franquicia grabe 2 en un seguida. Es cuando ya tienen el éxito. En Avatar grabaron como 3, ¿o no? La 2, la 3 y la 4. Jugado con... Dicen que la 4 sí, yo creo que la 2 y la 3. Yo creo que la 2 y la 3 no. Y también lo hizo Los Vengadores, los hermanos Russo, que dirigieron las últimas películas de Los Vengadores, dirigieron Infinity War y Endgame, que eran las continuaciones, las grabaron de corrido y las estrenaron en años distintos. Pero que igual uno de los hermanos Russo dijo que se había arrepentido del tema, porque de repente grabar todo de corrido no... Como que de repente cierra las puertas como a nuevas ideas en más tiempo, ¿cachai? Claro. Como... No ya sé. Está grabado, pues después ya no podía hacer nada. Y yo sentí que la segunda parte era mucho peor que la primera. Infinity War es mucho mejor que Endgame, pero mucho mejor. No las he visto, sí. Está mucho mejor contada. Se siente que la segunda, cuando la fui, dije, qué raro, weón. Es una película extraña, como. Qué raro que hayan hecho estas cosas. Como se notaba que era una película como, no sé. Como Amsterdam. No sé, claro, yo no he visto Amsterdam, pero sí. Ha sido súper criticada esa película también. Y eso que tenía hasta buen fotógrafo, como dijiste, Manuel Lubezki. Tenía como todo para ser una buena película, pero me cargó. Y bueno, el top. Sí, pues que sí, ¿o no? Ah, sí, pues. Íbamos en la sexta. Ya, voy a recapitular un poco para... Porque ya ha pasado un rato. Dale. Entonces, la última la puse la 5, después 7 parte 1, después puse la 1... La 6 y ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos. Y me faltan las otras 4, top 4, estamos ya. Y en el top 4, la primera. El airecito que. Nos salva, pero ahora está alegando.
Ah, pero para el tío. Sí, hay que parar. Sigue nomás, no, pero... Entonces, en mi top 4 puse la 7 parte 2. La 7 parte 2. Top ya. Ya, sí. Y mi top 3. Brigio, weón. Cuarta, la 7 parte 2. Eso igual que el final y lo weón. Sí. Sí, Brigio, sí. Brigio, Brigio, está bien. Sí, pero es la guerra. Cabe recalcar que estas películas yo las he visto durante toda mi vida y este ranking se ha movido mucho. Sí, claro, mucho, va cambiando mucho con el tiempo. Oscila. Y sí, y este es mi último ajuste. Y mi top 3, de abajo para arriba, es 4-3-2. 4, 3, 2. La 2 es la primera. La 2 es la que más te gusta. Sí, no, encanta, ¿qué? Bueno, es el top más polémico que hiciste. Casi que mí, no compartí la 2 es la que menos me gusta. No compartí nada. ¿Sabéis que cuando chico me encantaba la 2? No, que la pillaba la tele donde fuera, me quedaba pegado así. Gilderoy Lockhart. Me encantaba. Mamá la tenía en VHS, la veía todo el día. Yo me la tenía chico en VHS. Y me encantaban. Todos mirando como de lado. Así. Y además, a cada rato pasaba algo. O estaba la tarántula, el basilisco. Siempre ¿sabes de como... qué me acuerdo yo? Ah, no, pero esto es de la tarántula. Me acuerdo haberla, haber ido al cine a verla. Y en la parte que Lupín se convierte en hombre lobo, me puse a llorar. Y tuve que salir del cine. Onda, yo fui al cine a ver esa película. Pero Lupín, cuando se convierte en hombre lobo. Eso es de la 3. La 3, sí, sí. La 3 es tremenda, es bro. Buenísima. Esa es la 3, ¿no? Esa es la ahí, esa, ¿esa la pusiste en tu. En 4 y 3? La segunda. Ah, 4, ya. 3, ya, la segunda. Ya, esa no, sí, es que la esa 3, es buena. Para mí, las mejores, la 6 y la 3, son las mejores. Lejos. Sí, para mí igual. Muy buena. La 3 pues es que la 1 igual son todas buenas. Y la 4 también. Anoté también que una de las curiosidades de Alfonso Cuarón es que durante el rodaje del Prisionero de Azkaban, Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, el director, pidió a los actores de Daniel Radcliffe, Rupert Green y Emma Watson que escribieran como una reacción de los personajes y como que las respuestas en el fondo se parecieron muchísimas a los que hubieran dado como a los personajes que cada uno estaba interpretando, porque Emma Watson entregó 16 hojas, Daniel Radcliffe entregó una hoja y Rupert Green nunca llegó a escribir ni una. ¿Nadura? Sí. Igual calzo. Entonces, eso, muy, calzo. Es muy fiel a los personajes que cada uno está interpretando. Mismo dato. Entonces, uy, en volada, yo creo que Rupert Green en volada lo hizo a propósito. Dijo, como Ron no lo entregaría. No sabemos, pues. Puede ser. Recordemos que Cuarón. ¿Qué ha hecho Cuarón? Cuarón ha dirigido varias películas. Debutó con Y tu mamá también, el año 2001. Es amigo de Guillermo del Toro y Alejandro Iñárritu también, ese trío mexicano. Pinocho es de Guillermo del Toro, que vamos a hablar más adelante, que una de las que está nominada al Oscar como mejor película animada. No la he visto, pero parece que es muy buena. Yo tampoco la he visto, pero esa y El gato con botas parece que son las que van a... Bueno, yo creo que gana Pinocho porque está es más desafiante y está bien mejor lograda en ese sentido. Está bien hecho, lo poco que he visto está súper muy bien hecha, sí. Cuarón después, bueno, hace poquito hizo Roma, que fue bien polémica para Netflix, que está en blanco y negro y es súper lenta. ¿Ganó que algo una película, Roma? No, estuvo nominada con mejor fotografía. No sé si ganó, no sé si ganó. Y creo que Cuarón también tuvo un nominado como mejor director, no estoy seguro. Bueno, dirigió Harry Potter 3, dirigió Child of Men, que también es una película de ciencia ficción como post-apocalíptica en Londres, como que están en guerra. Que también es buena, y también la fotografía de Manuel Lubezki, el fotógrafo que siempre acompaña a todos los mexicanos, sí. Desde Iñárritu, sí, tú me has hablado caleta de él. Sí, es muy tengo bueno. Una pregunta. El rey de gran angular, dime. ¿Sabís si alguna Harry Potter tuvo alguna nominación a un Oscar? Sé que no ganaron Oscar. Tengo entendido que no, pero podríamos buscarlo. Nominaciones Harry Potter. ¿Y cuáles? Seguramente debe ser como película extranjera, ¿no? Mejor película extranjera. El cáliz de fuego. Son tremendas, igual llama la atención que no hayan ganado Oscar siendo son tremendas megas producciones y sí, no, aparte que hay tantos Oscar como tantas categorías de Oscar, entonces como claro. Ninguna va a estar nominada. Premios Oscar, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que nominada en mejor dirección de arte, mejor banda sonora original, mejor vestuario. Y no ha ganado nunca un Oscar, ninguna Harry Potter. Igual es un premio ya estar nominado. Obvio, Brigio. Harry sí. Potter y El Prisionero de Azkaban fue la mejor banda sonora original y mejores efectos visuales. Y la mejor banda sonora la hizo John Williams. La sí, música la hizo John Williams. Creo que John wow. Williams hizo las primeras tres. Las primeras dos, creo. Ah, no, eso no sabía. Sí. ¿Te acordás que Dumbledore se murió el personaje? Harry Potter y El Cáliz de Fuego me quedó nominado a mejor dirección de arte y Harry Potter y el Misterio del Príncipe a mejor fotografía. Imagínate, el Misterio del Príncipe, porque lo que habíamos hablado, dijimos. La fotografía del Misterio del Príncipe es espectacular. Es sí. Muy buena, sí, 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 es muy bueno, buena. Bueno, y los BAFTA, hoy tenemos hartas más nominaciones y hay los tres premios que ha ganado son una por Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, que ganó como mejor película. ¡Wow!
Y también ganó en los premios BAFTA Harry Potter y el Cáliz. Ah, no, y ganó también. ¿Algo más ganó? Ah, el premio mejor al público. Diseño y producción. Ganó el premio al público y mejor película Harry Potter y Prisionero de Azkaban. Y Harry Potter y el Cáliz de Fuego ganó mejor diseño de producción también. Stuart Craig. Bacán. Pero ha tenido en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nominaciones al Oscar. Y no ganó ni una. Pero igual harto. Sí, terminaciones. Bueno, pasó un poco a otra escala, porque evidentemente el literal es otra escala, pero el Señor de los Anillos. Ah, claro. Que no ganó nada ninguna en las dos primeras, pero la tercera ganó 11 Oscar. 11 Oscar. No ganó ninguna en las dos primeras. No, pues porque. Es la película que más ha ganado Oscar. Y que eso es lo que hacen, pues se guardan para la trilogía, para el final, para premiar toda la. Los 11 Oscar están premiando todo ese universo que hicieron, pues. Esas tres películas son. Oye. Pero ¿cómo no le tiraron unos? Un Oscar a cualquiera. Puede ser que sea la película con más la tercera Oscar. Que se premia es como el cierre de todo, sí. Pues obviamente están es tremenda. Prefiero, ay, yo no la he visto, la tengo que ver. No, ya la voy a las ver. Las tenemos esta que ver, las tenemos sí, que ver, son sí, excelentes. Sí, son tremendas. Imagínate que una trilogía ganó todos esos Oscar. Es alucinante. Brillo. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha toda. Oye, ¿y su top 3? ¿De Harry Potter? Sí. ¿Lo dijeron? ¿Se las juegan con alguno? Ya, yo mi favorita, la del Misterio del Príncipe. Ya. Después, yeah. El Prisionero Azkaban. La 3. Y en tercer lugar. Buen top. No sé si la Piedra Filosofal o Las Reliquias de la Muerte, ahí como que no sé. ¿Pero cuál reliquia? La, ah, la sí, segunda po, parte. Sí, po, parte ah, parte. No, no, es que la Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal. Sí, la 1 es buena. Es que la última. La... Pero el 2, la segunda parte de la última, igual es buena. La guerra final, cuando ya está es todo buena. El castillo. No, y el cierre igual el de la sala es redondito, como sí. Que quedé muy contento no, con y todo. Y la muerte de Voldemort, cuando se empieza como a descascarar. Sí. No, y la oladita de cuando dicen como que Snape quizás es como el papá, ¿cachai? Sí, y toda esa como teoría. Onda lo de los lágrimas, la muerte de Snape es brígido. Con la serpiente es brutal también. Esa es la segunda, ¿no? Sí, pues, reventando sí, como con el como en el muelle. Sí. Bueno, y el vuelco que te da de que te mantuvo toda la saga pensando que Snape era malo. Sí, pues, y al final era bueno. O es el medio plot twist. No, esa parte es brígida. Snape es el mejor Snape personaje. Bueno, Alan Rickman, pues, en paz descanse, Alan Rickman. Descanse. Actorazo. Alan Rickman lo vi ahí toda la saga y de repente decís como. Oh, ¿verdad? Bueno, que siempre lo estuvo protegiendo. Se la jugó con todo, se la jugó. Lo criaste como un cerdo para el matadero. Sí, pues. Falleció el año. Y cuando te das cuenta que Harry es un Horcrux, donde la primera vez que la veí te das cuenta y decís como. El 2016. Oh, eres un la cagó. 2016 murió Alan Rickman. Yo me acuerdo que. Y te apuesto que fue en el verano. Yo me acuerdo que estaba en Chillán. 14 de enero. ¿Viste? A los 69 años, cáncer de páncreas. ¿Y sabéis qué? Lo mató Ramsey, ¿te acordás? Ese jugador que metía un gol y moría, bueno, un famoso. Había un jugador de fútbol, ¿serio?, que hacía gol y se cansaba con famoso. Que moría un famoso. La dura. Dross sacó un video de la maldición de Ramsey. Brígido. Es impresionante, calzaba con mucho. Y un gallo. Que, porque claro, si Cristiano mete un gol, puta, mete goles todos los fines de semana, es más probable. Pero este era un gallo que igual no. Sí. No hacía tantos goles. Sí. Ah, bueno, y esto lo otro que leí también es que en la batalla final de Hogwarts, Voldemort tenía 71 años, según como el lore y información que habían dado extra. Pero en el libro, ¿no? Por eso, información del libro, pero no sé si explícitamente en el libro, pero busqué la información para corroborarla y sabía que J.K. Rowling había dicho también en muchas veces que Voldemort, la edad que él tenía, como que él tuvo que haber tenido para la época de la batalla final en Harry Potter, como ya estaba viejo. Estaba re viejo. Mm. Pero estaba con todo. Y cachica sí, no está tan viejo la película, pero igual lo representan así. Es como un viejo pelado, ya bien como flaco, como no es un gallo fuerte. Igual es brígido, hecho, como todo el como, maquillaje de Voldemort. Bueno, y el actor, ¿cómo se llama? Es bacán ese maquillaje. Es un actorazo, el actor de Voldemort. Ralph Fiennes, el chef, el menú, perdón. Ay, no lo he visto. Es una película que se estrenó ahora con Anna Taylor-Joy. ¿No? En efecto, Anna Taylor-Joy, Ralph Fiennes. La tengo ahí como en mi lista para ver. ¿Y cómo se llama este gallo que postuló para Batman? El de Skins. ¿El Tony? El de ojos claros, flaco de ojos claros. Ah, el Tony. No sé cómo se llama, pero se llama Tony en Skins. Se llama... Déjame buscarlo para salir de la duda. Ese actor se llama que postuló para Batman. Nicholas Holt. Nicholas Holt postuló para Batman. ¿Nicolás Flamel? Anna Taylor-Joy y Ralph. Ahí está Voldemort, po. Este es Voldemort. Vamos, claro, ni imagínate. Es brigio Voldemort. Así está ahora. Esta es la foto más. ¿Cuántos años tiene ahora? Tiene 60 y algo. Sí. No, brigio. No está, 58, de 60. Se parece, se parece. Sí, po. Como el viejo el Bruno. Sí, puede ser. Se parece.
Y así está en la película eso, así está como es como no el chef, es como el chef en el menú. Qué bueno saber que es Voldemort, ahora la voy a ver y voy a decir como, oh, él es Voldemort. Ahí está. Brigio. Oye, parece que esa película es re buena. Es como buena, he visto, es buena. Leo puras cosas buenas. Se pierde un poco. No me he hecho ningún spoiler, pero me tinca. Es un poco predecible. ¿Sí o no? Sí, no o sea, sé. Tú estás viendo la película y así, es obvio cuál es el menú, pues, weón. Seré humano. Viste, caché, ni siquiera he visto la portada, ya se cachaste. Obvio. Entonces es eso, como que se cae un poco lo predecible. Creo que la manera de ejecutarlo es interesante, pero no sé, yo por lo menos me pasó que la estaba viendo y dije, ya. Hay partes chocantes, eso sí, hay partes que yo encontré bizarras. Dije, no te creo, como igual que va atrás. ¿Cómo? ¿Te acordáis lo que hablábamos nosotros la otra vez? Que igual es como entretenido ver películas malas. ¿Qué cosa? Bro. No, nada, no, da lo mismo. Sí, qué divertido ver películas malas, sí, por sí. El morbo, en efecto, sí. Es como divertido. Que dan ganas de verlas. Sí, porque uno igual para se ríe de las producciones mal hechas, como que filo. Criticarlas bien. ¿Cómo llegaron a eso? Es que si vais a la parada a enojarse, como perdiste, pero cuando uno ve una comedia chaya, es como ya filo. Ya, pero ponte tú, si vais al cine a ver una película mala, da rabia, ¿cachai? Sí, sí. Vaya viendo el cine. Pero depende, pues si vais a ver una comedia como estilo Superbad, que es que una wea media clase C, en el caso de Supercool, perdón, es demasiado. ¿No Superbad o Supercool? Superbad en inglés y Supercool en español. Oh, qué raro. Que por sí. Como, el como super malo y el sí. Otro super bacán. Si vais con esa disposición de ver una película más clase C, claro. Te vais a reír. Es pero como si cuando fuimos al Halloween, ¿te acordáis? Sí, era una burla. Sabíamos que era una película re mala, sabíamos a lo que íbamos y al final lo pasamos la raja. Pero había gente que se fue, ¿te acordáis? Ese Evil Dies Tonight. Es que la película de por sí era una chaya. Yo la encontré muy mala para ser Halloween, pero bueno, muy mala. Pero. Igual yo hay un poco de eso, ¿sí? Es como el cine de terror de ahora. ¿Cachai lo que hay? Como, claro, o sea, tú sabías lo que te estáis exponiendo igual, ¿sí? ¿Cachai? No me digáis que esperáis ver una joyita como El Resplandor, ¿cachai? Joder. Oye, cuéntate, tengo un test. Ya. Yeah. Que va a medir tu fanatismo de Harry Potter. Ya, a ver. Qué buena. Nervios. Tengo un test. Vamos a partir con una facilita, ¿eh? Ya, yeah, a ver. Voy sorpresa, con una fácil. Sorpresa. Vamos a hacer un test de fanatismo que tenemos. Ya, a ver qué voy a vestir de Ollivanders. Sí, pues. Ya, vamos a entrar a ¿cómo se llama? El barrio. Barrio Makes. A comprar varita. Hagrid diciéndole a Harry, no, tienes que ir a Barrio Makes, que es agua chilena. Al mall chino. Tengo que comprar mi capa en patronato. Es así. Esta. La varita de Saúco. Bien. Wow. Fácil. Rápido. Tómale. Digno de un fan. Cuidado. Empieza como ese resplandor así. La varita más poderosa sí. De todas. Mira, la compré, me venía con 10 hechizos, me queda uno. Así que esta cuesta no como 50 nada. Lucas original. Viene con 10 para que abra. Más peligrosa. Ya, bien. Certero. Perigio. Al grano. ¿Te gustó? Sí, buena. Está fina. Está fina. Acá. Bonita, pesadita. Está mía, bueno. A ver. Según yo, esta no aparece mucho en las películas, pero se entiende quién es. Oh. Ese es de Voldemort. No. El niño que vivía. ¿Ah, sí? Ese eran los huesos de Tom Riddle. ¿Y esta de quién es? Viene, amor. Ah, sí, po. Sí, po. ¿Y esta de del quién papá, es? Creo que era. Esa es la de Saúco, porque se supone. Es la varita de Dumbledore. La varita más poderosa de todas. Sí, po. Esta se llama. Y esta gacha, po. Esa es de Voldemort. Está la raja esta varita. Muéstramela a la cámara para que las puedan ver. Fina. No sé si se divisa ahí. Muestra la gota ahí a la cámara, a tu cámara. ¿Acá? Celular. Mi cámara más cercana. Ahí. La tuya está. Es la cámara digital de allá. Y la, perfecto. La tuya es el celular. Se ve la varita de Saúco con sus respectivas redondelas. Es poderosa, el cachado se toma cuando. Y que la toma cuando como. La toma Voldemort y. Sí. Y se agrieta en la mirada. Y me gusta que la tome como si fuera una copa de vino. Sí, como, con delicadeza. Sí, y es cachado que en la del. La toma como así. ¿Cuál es cuando están peleando pinza. En el cementerio? La del cáliz de fuego. Harry está así con todo. Sí. Así, y Voldemort está como. Y, no, sí. Y la toma así como huesudo, sí. Bueno, así como si fuera una copa de vino. Como sí. Espectacular. Sí. Y Harry está con las dos manos ahí. Dándolo todo. Así, y Voldemort está como. Oye, bien, va ahí 2-2. Perfecto. Buena. Nos vamos a ir dejando aquí ordenadita. Ahí, gole. Está buena Harry Potter. Bacán. A ver. Toma en tu salsa. Sí. Mi salsa igual, güey. Yo diría que. Te creo, güey. Bueno, te creo, sí. De película en persona. Qué bueno que en algún capítulo nos haya tocado hablar de Harry Potter. Sí, porque sí, a ti también sí. Te gusta mucho. Sí, yo soy muy fanático. Esa no tengo idea, ¿quién es? Aquí lo digo. No, ahí me pillaste. Esa es yo sé que no es la de Harry.
¿Segura? Es de Harris. No, según yo no. Es la de Harry. Oh, ¿en serio? Pensé que era la de Germán. Es la fea. De Harry. Es más fea que la chucha. ¿Y esta weá le dio el... ¿cómo se llama? Pensé el, que era distinta. Ollivander. Sí. Esta es la que se le dan un resplandor en la uña. Sí. Como... ¿esta? Sí. Oh, me muestra la cámara. Es que yo pensé que era, yo pensé que no tenía como todo ese detalle abajo. Sí, tiene como harto mango. Sí, en la película se ve muy distinta. ¿Qué es lo que dice? Pero está ganando. Pero igual es rico porque puedes poner como el dedo acá. Sí, bueno. Y sigue siendo mango así. Cacho, que vi un dato que los actores... bueno, la varita escoge al mago, señor Potter. Hay gente que saca con una onda así. La buena, güey. Wingardium Leviosa. No, no, esa no. De la gente así. Es bueno, Leviosa, buena. No Leviosa. Hazlo tú si te crees tan lindo. ¿Qué te puede hacer hazlo, esto? Hazlo, hazlo. Wingardium Leviosa. Bueno, toma cuenta. Bien hecho, señorita Granger. Debería mandarte una edición de esas. No. Una película, la 8 parte 9. Grabemos Harry Potter ahora. Acción. ¿Te cachai? Y entonces. Oh, casi. Sí, esta está difícil. Casi, esa está muy difícil. Lleváis 2 de 3. 2 de 3. Y esta está más difícil. Ah, no, y esa yo a sí ver, sé, supongo. Pero se puede deducir. Sí, eso. Yo no sé en verdad, supongo que viene. Sí, solo deducir. Supongo que viene. A ver, a ver, a ver. Esta es la última. Ya. No voy a decir para que adivines tú. Pero yo creo que... ¿A esa es la de Hermione? Sí, perfecto. ¿No? Bueno, correcto. Sabía, yo esa la sabía. Era la más sobria. Correcto. Como más es como más como delicada, sí, como sí, de sí. Mina. Como, una, como muy... como una enredera de plantas. Acorde a... la personalidad sí. De Hermione. Sí. Oh, esta está buenísima. Es bonita, ¿eh? Esta está buenísima, de hecho. Es como una planta. Y la de Ron, ¿te acordáis que en la... en está rota. Que sí, se rompe el gatito. Se rompió. Traga caracoles. La varita de Ron. Puta que es un hueón, esta Ron. Está bonita, está muy bonita. Está bonita, esa es delicada, es como... oh, esta está... oh, está bacán esta. Está buenísima. Está muy linda. ¿Dónde las compraste? En... esa las compré. En el Unimark, hueá buena. En el Monchino. Hueá buen material. En Universal, ¿no? ¿Dónde las tienes, sí. Harry Potter? En Universal. Hueá buena que tenga ese ganchito para el dedo. Sí. Caché que yo fui a los estudios de Harry Potter en Londres. Cuando fui a Londres. Sí. Y tiene, que tienen todas varitas. Las cosas originales, onda, es bacán. Bueno, ahí yo supe que esto... ¿puedes tener dos varitas? Así como no, puedes tener una. Bueno, es que... pero si así es como un Expelliarmus, si como que te adueñáis de la varita del otro mago. ¿Y sí. Cuál es el hechizo que ocupan contra Drago para que sangre? De Jeremy. No, ese es el pa... no, no era ese. Era... Septus Semper. No. No. Invertestatil. No. No. Ah, ¿cuál era? Era como... Semper Sortia. No. No. ¿Septus Sempra? No. No, ese es como cuando estás haciendo corto. Como el... el nombre más corto. Uy, no me acuerdo. Era brutal. Sí, era... que hemos empezado a sacar. Cuando Snape dice como te atreves a usar mis propios hechizos, sí, como bro. Contra mí. No. Y es cuando le estás Sempra, ¿puede ser? Sangrando a Malfoy. Y te abrís que le sangra por dentro de la camisa. ¿Tu Sempra puede ser? No, no era ese. Recto siempre. No, es. Era una agua más corta. Estoy imaginándome la pelea en el baño, sí. Y lo tengo ahí. Era un hechizo corto, hice como una palabra corta. Era como. Mortem, ponte tú. Era no, muy no, así no. Como. Ay. Vortex. Era como un nombre así, como. Uy, esta es la mejor, esta es la que me gustó. Esta varita de Saúco. Era. Ah, no, no me tengo que acordar, espérate. Hechizo para sangrar. Ah, sí, sí. No me lo diga ahí. No me lo diga ahí. Después Snape dice: Volvera Sanentum. Sí. Volvera. Ah, es brigia esa parte. Lo deja sangrando, sí, en el baño. No me puedo acordar. O sea, creo que me podría acordar, pero me da lata pensar más. Las tres maldiciones. Crucio, Varakedabra. No, esos son los. Esos son los encantamientos. Hechizos imperdonables. Volvera. Imperio. Sí. Ese es como de tortura. Típico de Harry Potter, desmayo. Desmayo. Lumos máximo. Peleando con Voldemort, desmayo. Y el otro con una Varakedabra. Era muy bueno. Harry era un tierno. Se desmayaba por todo. Bueno, ya lo dije. Sí. Harry. Nadie gritaba, Harry. Alguien gritaba. Una mujer. Ten chocolate. Cómelo. Te ayudará. Te desmayaste, Potter. Te desmayaste. Ah, sí.
le diré a mi padre. Era terrible acusar el Malfoy. Malfoy. Oye, dato curioso, caché que Malfoy apareció solo como 27 minutos en toda la saga. ¿Qué? Si así una suma de todas las veces que aparece. Apareció en nada. Súper poco, güey. Pero es pedazo de personaje. Y muy relevante en la historia. Sí, fue acá en Malfoy. Sectu Sempre, ¿viste? Sectu Sempre era. Está bien, güey. Sectu Sempre es una maldición, ¿no? Inventada. Ahí está en el baño, de hecho, está la vela en el baño. Sí, güey. Ya, sí, está ahí bien. Sectu Sempre, el hechizo que lo hace sangrar. Me acordás que era un nombre más épico, pero era ese. Épico, igual. No, no es tan épico como no. Volverá Sanentu. Va bueno Alan Rickman. Alan Rickman. Es buenísimo. Así que nada, pues ha sido un gusto tenerte hoy día. Fue un placer, ¿cómo lo pasaste? Bien, demasiado. ¿Sí? ¿Tú tuviste el honor de estrenar el set nuevo? Sí, eso. Se pasó el set nuevo, está buenísimo. Viste cómo murió el computador, estrenaste el set, sí. Viviste harta experiencia única. El computador se arregle. Sí, debería. Pero nada, pues eso, sí, pues esperamos vernos para la próxima, compadre, un gusto. Así que los vamos a dejar, síganos también en las redes sociales, vamos a dejar también aquí adjunto los links. Así que eso, nos vamos a ver en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Suerte. Adiós. A un nuevo capítulo. 1, 2, 3 y 1. Estamos grabando. Tenemos a un gran invitado. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a los que llegaron hasta el final. Vámonos a un break y volvemos. Salud.